Joana Torres Ojeda tiene 45 años y es oriunda de Acarigua, estado Portuguesa. Está detenida por el gobierno de Maduro por sus vínculos con casos de corrupción en Venezuela. Aunque desde el año 2021 estaba solicitada ante el Ministerio Público por legitimación de capitales y asociación para delinquir. Torres Ojeda mostraba su ostentosa vida en redes sociales, con aviones privados, viajes y su vida en Dubái. En uno de sus videos aseguró que ya era ciudadana emiratí, mientras grababa el lujoso apartamento en el que vivía, en el que incluso tenía un maletín con al menos 15 lingotes de oro. Aunque su detención fue anunciada el pasado 25 de marzo por el fiscal Tarek William Saab, en ese momento el organismo señaló que su fortuna era mala vida y relacionada a una estructura delictiva con testaferros, damas de compañía e intermediarios que le permitieron recibir contratos ilícitos en PDVSA y el Ministerio de Alimentación. En el año 2014 fue señalada de aumentar los costos de alimentos en el programa de alimentación escolar que llevaba a instituciones públicas a través de cooperativas de alimentos. También es la dueña de Pasta La Joven, una empresa que distribuye este producto en varios estados del país. En uno de los videos que publicó en sus redes y su grupo cercano de amigas, dijo que su sueño era ser una residente emiratí y lo cumplió. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, El Pitazo,